los 31, aparece una locomotora a motor de Edwin Clinton de Estados Unidos. Tenía justo al cruzar. Luego, en 1835, aparece la locomotora a motor de Prusia Oriental a Köln, Alemania. En el mismo año, la locomotora de Adler, renominada así por su constructor, cuyo recorrido iba desde Nuremberg hasta Zürich, en Alemania. En 1836 aparece una locomotora a vapor de los Estados Unidos que por su constructor se llamó John Gould. En el año 1837, Lafayette con su constructor William Norris unía Baltimore con Ohio, Estados Unidos. La Pegasus, con su constructor Norris, tenía más que